Hola chicos y chicas, soy Doris Art y te traigo un nuevo dibujo. El día de hoy dibujaremos a mi sobrinito Manuel Estuardo. Él tiene 5 años. Y si quieres ver más videos de dibujo de lo que yo hago, te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita para más notificaciones. También puedes ir a ver mis últimos 3 videos que están geniales. Así que continuemos. Y hoy vamos a hacer su retrato. El motivo de que voy a hacer el retrato de mi sobrinito es porque acaba de cumplir 5 añitos y se lo quiero hacer para regalárselo a mi hermana y que lo tenga en su casa. Ya es la segunda vez que dibujo a mi sobrinito, porque la primera vez que yo lo dibujé, él tenía apenas 9 meses, 8 meses más o menos. Y ese dibujo lo tiene mi hermana. Tal vez cuando vaya a su casa le tomo alguna foto o algo para que ustedes lo vean. Pero ahorita lo voy a dibujar. Y miren qué lindo mi sobrinito, así todo sonriente. Aunque déjenme decirles que dibujar sonrisas es un poco complicado. O a veces la gente, cuando uno dibuja a la persona cuando está sonriendo, se ve un poco extraño. Pero pues por eso hay que practicar y captar las emociones para dibujarlos bien. Y bueno, pues te dejo con el dibujo para que puedas apreciar cómo lo coloreo, las técnicas que uso, y vamos a darle la forma, la textura al dibujo y sobre todo captar sus emociones. Así que te dejo con el dibujo. ¡Disfrútalo!
Y bueno, pues amigos, así ha quedado el dibujo de mi sobrinito Manuel Estuardo. Y díganme si se parece. La verdad es que a mí me encantó hacerlo. Es una experiencia inolvidable cuando dibujas a tus familiares. Y más si es mi sobrinito favorito consentido. Así que si te gustó este video, puedes suscribirte a mi canal, dejarme en los comentarios qué te pareció el dibujo. Este dibujo me llevó aproximadamente una hora. Así que si te gustó, dale like y nos vemos a la próxima. Adiós.